Bueno, fanáticos, ahora me encuentro con Boris Rojas. La estamos pasando muy bien aquí. Estamos en la pista de Stingray Dragway, celebrando Puerto Rico versus USA. Cuéntame cómo la estás pasando. Hace tiempo no la pasaba así aquí en la pista, en nuestra pista. Un evento sumamente concurrido, carro buenísimo. Lleno total. Lleno total y una ristra de récord una detrás de otra. Ha sido un derroche de 4 segundos en esta pista. Nunca había pasado antes. Esto es por primera vez en la historia que hay tantos autos en la zona de los 4 segundos. Mori, cuéntame, ¿qué trajiste? Vine a ayudar, estoy ayudando a Manny Cruz, recojo el de aquí, estoy ayudando a Roger de Sabandija, estoy ayudando a Michael de la Melanie, a Julio con el R3, me dieron una raya ahí en el carro de Piñaña, estoy de alicatón por ahí, ya tú sabes, corriendo como un loco, rebajando que me hace falta. Pero primordialmente vine a agregar con las motoras de King Cycle para un match que no se dio. Un match entre Genio y King Cycle Performance, que fue muy anunciado, muy aceptado por la fanaticada. Cuéntame qué pasó. Bueno, a nuestro entender, ellos tuvieron problemas mecánicos y no se pudieron presentar. El viernes tuvieron break porque llovió. Ayer no se presentaron ni por la pista. Decidieron la administración de la pista dar un pase ayer del match porque era obviamente lo legal y darle break hasta hoy. Y hoy, como quiera, no se quiso presentar, no quería correr. Nos paramos. Yo le bajé un montón de pago a la motora pensando que no vamos a correr. Como quiera, nos separaron. Hicimos 5-2. Ellos no bajaron por la pista. Así que, Genio, lamentablemente la próxima vez tienes que venir mejor preparado, nada personal. Eso es un no show, ¿verdad? No eso show. Es un no show en el primer round, en el segundo round no salió la motora de ellos. En esas motoras, por lo menos en lo que yo he aprendido de ellas, son unas máquinas que son bien temperamentales en cuestión de que tú tienes que venir a una pista y probar y probar y ajustar esa máquina a la pista, que fue lo que nosotros hicimos desde el jueves. Así que nosotros hicimos nuestro trabajo, vinimos con una máquina ready. Lamentablemente Genio no vino con la máquina ready, así que si vamos a Puerto Rico le toca porque se fue con un fuetazo. Nada más y nada menos que Boris Rojas, señoras y señores. Continuamos aquí en la pista de no hay más nada que decir. Dragway. No hay más nada que decir. Bueno, pues ya lo dijo todo. Nos vemos.